El yo y el superyo por Sigmund Freud. Si el yo no fuera sin una parte del ello, modificará por la influencia del sistema de percepciones, o sea, el representante del mundo exterior, real en lo anímico, nos encontraríamos ante un estado de cosas harto sencillo. Pero hay aún algo más. Los motivos que nos han llevado a suponer la existencia de la fase especial del yo, o sea, una diferenciación dentro del mismo yo, a la que damos el nombre de superyo o ideal del yo, han quedado ya expuestos en otros lugares. Estos motivos continúan en pie. La novedad que precisa una aclaración es la de que esta parte del yo presenta una conexión menos firme con la conciencia. Para llegar a tal aclaración, hemos volver antes sobre nuestros pasos. Explicamos el doloroso sufrimiento de la melancolía, estableciendo la hipótesis de una reconstrucción en el yo del objeto perdido, esto es, la sustitución de una carga de objeto por una identificación. Pero no llegamos a darnos cuenta de toda la importancia de este proceso, ni de lo frecuente y típico que era. Ulteriormente, hemos comprendido que tal sustitución participa considerablemente en la estructuración del yo y contribuye, sobre todo, a la formación de aquello que denominamos su carácter. Originariamente, en la fase primitiva oral del individuo, no es posible diferenciar la carga de objeto de la identificación. Más tarde, solo podemos suponer que las cargas del objeto parten del yo, el cual siente como necesidades las aspiraciones eróticas. El yo, débil aún al principio, recibe noticia de las cargas de objeto y las prueba o intenta rechazarlas por medio del proceso de la represión. Cuando tal objeto sexual ha de ser abandonado, surge frecuentemente en su lugar Aquella modificación del yo que hemos hallado en la melancolía y descrito como una reconstrucción del objeto en el yo. Ignoramos aún las circunstancias detalladas de esta sustitución. Es muy posible que el yo facilite o haga posible, por medio de esta introyección, que es una especie de regresión al mecanismo de la fase oral, el abandono del objeto. O quizá constituya una identificación. La condición precisa para que el ello abandone sus objetos. De todos modos, es este un proceso muy frecuente en las primeras fases del desarrollo y puede llevarnos a la concepción de que el carácter del yo es un residuo de las cargas de objeto abandonadas y contiene la historia de tales elecciones de objeto. Desde luego, Habremos de reconocer que la capacidad de resistencia a las influencias emanadas de la historia de las elecciones eróticas de objeto varía mucho de los individuos a otros, constituyendo una escala dentro de la cual el carácter del sujeto admitirá o rechazará más o menos tales influencias. En las mujeres de gran experiencia erótica, creemos poder indicar fácilmente los residuos de que sus cargas de objeto han dejado en su carácter. También pueden existir simultaneidad de la carga de objeto y la identificación, o sea, una modificación del carácter antes del abandono del objeto. En este caso, la modificación del carácter puede sobrevivir a la relación con el objeto y conservarla en cierto sentido. Desde otro punto de vista, observamos también que esta transmutación de elección erótica de objeto en la modificación del yo es para el yo un medio de dominar al ello y hacer más profundas sus relaciones con él, si bien a costa de una mayor docilidad por su parte. Cuando el yo toma los rasgos del objeto, se ofrece, por decirlo así, con tal ello, e intenta compensarle la pérdida experimentada diciéndole «Pues ámame, pues soy parecido al objeto perdido». La transformación de la lívido objetal, el líbido narcisista, que aquí tiene, trae consigo un abandono de los fines sexuales, una desexualización, o sea, una especie de sublimación, e incluso nos plantea la cuestión, digna de un penetrante estudio de si no será acaso este el camino general contundente a la sublimación, realizándose siempre todo proceso de este género por la mediación del yo, que transforma primero la libido sexual en libido narcisista, para proponerle luego un nuevo fin. Más adelante nos preguntaremos a sí mismos si esta modificación no puede también tener por consecuencia otros diversos destinos de los instintos. Por ejemplo, una disociación de los diferentes instintos fundidos unos con otros. No podemos eludir una digresión consistente en fijar nuestra atención por algunos momentos en las identificaciones objetales del yo. Cuando tales identificaciones llegan a ser muy numerosas, intensas e incompatibles entre sí, se produce fácilmente un resultado patológico. Puede surgir en efecto, una disociación del yo, excluyéndose las identificaciones unas a otras por medio de resistencias. El secreto de los casos llamados de personalidad múltiple reside, quizá, en que cada una de tales identificaciones trae así alternativamente la conciencia, pero aún sin llegar a este extremo surgen entre diversas identificaciones en las que el yo queda disociado conflictos que no pueden ser siempre calificados de patológicos. Cualquiera que sea la estructura de la ulterior resistencia del carácter contra las influencias de las cargas de objeto abandonadas, los efectos de las primeras identificaciones realizadas en la más temprana edad son siempre generales y duraderos. Esto nos lleva a la génesis del ideal del yo, pues detrás de él se oculta la primera y más importante identificación del individuo. O sea, la identificación con el padre. Esta identificación no parece construir el resultado desenlace de una carga de objeto, pues es directa, inmediata y anterior a toda carga de objeto. Pero las elecciones de objeto pertenecientes al primer periodo sexual y que recaen sobre el padre y la madre parecen tener como desenlace normal tal fincación e intensificar así la identificación primaria. De todos modos, son tan complicadas estas relaciones que se nos hace preciso describirlas más detalladamente. Esta complicación depende de dos factores, de la disposición triangular de la relación de Edipo y de la bisexualidad constitucional del individuo. El caso más sencillo toma en el niño la siguiente forma. El niño lleva a cabo muy tempranamente una carga de objeto que recae sobre la madre, y tiene su punto de partida en el seno materno. Del padre se apodera el niño por identificación. Ambas relaciones marchan paralelamente durante algún tiempo, hasta que, por la intensificación de los deseos sexuales orientados hacia la madre, y por la percepción de que el padre es un obstáculo puesto a la realización de tales deseos, surge el complejo de Edipo. La identificación con el padre toma entonces un matiz hostil y se transforma en el deseo de suprimir al padre para sustituirle cerca de la madre. A partir de aquí se hace ambivalente la relación del niño con su padre, como si la ambivalencia existiese desde el principio de la identificación, se exterioriza en ese momento. La conducta ambivalente con respecto al padre y la tierna aspiración hacia la madre, considerada como un objeto, integran para el niño el contenido del complejo de Edipo simple positivo. Al llegar a la destrucción del complejo de Edipo, tiene que ser abandonada la carga de objeto de la madre, y en su lugar surge una identificación con la madre o queda intensificada la identificación con el padre. Este último resultado es el que consideramos como normal y permite la conservación de la relación cariñosa con la madre. El naufragio del complejo de Edipo afirmaría así la masculinidad en el carácter del niño. En forma totalmente análoga, puede terminar el complejo de Edipo en la niña por una intensificación de su identificación con la madre, que afirma el carácter femenino del sujeto. Estas identificaciones no corresponden a nuestras esperanzas, pues no deducen en el yo al objeto abandonado. Pero también este último desenlace es frecuente y puede observarse con mayor facilidad en la niña que en el niño. El análisis nos muestra muchas voces que la niña Después de haberse visto obligada a renunciar al padre como objeto erótico, exterioriza los componentes masculinos de su bisexualidad constitucional y se identifica no ya con la madre, sino con el padre, o sea, con el objeto perdido. Esta identificación depende naturalmente de la necesidad de sus disposiciones masculinas, cualquiera que sea la naturaleza de estas. El desenlace del complejo de Edipo es una identificación con el padre o con la madre, parece, pues, depender de ambos sexos, de la energía relativa de las dos disposiciones sexuales. Esta es una de las formas en las que la bisexualidad interviene en los destinos del complejo de Edipo. La otra forma es más aún importante. Experimentamos la impresión de que el complejo de Edipo simple no es. Ni con mucho, el más frecuente y en efecto una investigación más penetrante nos descubre casi siempre el complejo de dipo completo, que es un complejo doble, positivo y negativo, dependiente de la bisexualidad originaria del sujeto infantil. Quiere esto decir que el niño no presenta tan solo una actitud ambivalente con respecto al padre y una elección tierna de objeto con respecto a la madre, sino que se conduce al mismo tiempo como una niña, presentando una actitud cariñosa femenina para con su padre y una actitud correlativa, hostil y celosa hacia con su madre. Esta intervención de la bisexualidad es la que hace tan difícil llegar al conocimiento de las elecciones de objeto e identificaciones primitivas y tan complicada su descripción. Pudiera suceder también que la ambivalencia, comprobada en una relación del sujeto infantil con los padres, dependiera exclusivamente de la bisexualidad, no siendo desarrollada de la identificación, como antes expusimos por la rivalidad. A mi juicio, obraremos acertadamente aceptando, en general y sobre todo, los neuróticos, la existencia del complejo de dipo completo. La investigación coanalítica nos muestra que en un gran número de casos desaparece uno de los componentes de dicho complejo quedando solo huellas apenas visibles queda así establecida una serie en uno de cuyos extremos se halla el complejo de tipo normal positivo y el otro el invertido el negativo mientras que los miembros intermedios nos revelan la forma completa de dicho complejo con distinta participación en sus dos componentes. En el naufragio del complejo de Edipo se combinan de tal modo sus cuatro tendencias integrantes que dan nacimiento a una identificación con el padre y una identificación con la madre. La identificación con el padre conservará el objeto materno, el complejo positivo, y sustituirá simultáneamente el objeto paterno del complejo invertido. Lo mismo sucederá mutáis-mutáis con la identificación con la madre. En la distinta intensidad de tales identificaciones se reflejará la desigualdad de las dos disposiciones sexuales. De este modo podemos admitir como resultado general de la fase sexual dominada por el complejo de Dipo, la presencia en el yo de un residuo consistente en el establecimiento de estas dos identificaciones enlazadas entre sí. Esta modificada del yo conserva su significación especial y se opone al contenido restante del yo, en calidad del ideal del yo o super yo. Pero el super-yo no es simplemente un residuo de las primeras elecciones del objeto del yo, sino también una enérgica formación reactiva contra las mismas. Su relación con el yo no se limita a la advertencia, así como el padre debe ser, sino que comprende también la prohibición, así como el padre no debes de ser. No debes de hacer todo lo que él hace, pues hay algo que le está exclusivamente reservado. Esta doble faz del ideal del yo depende de su interior participación de la represión del complejo de Edipo, incluso debe su génesis a tal represión. Este proceso represivo no fue nada sencillo, habiendo reconocido en los padres, especialmente en el padre, el obstáculo opuesto a la realización de los deseos integrados de dicho complejo, tuvo que rebustecerse el yo para llevar a cabo su decisión. Creando a sí mismo tal obstáculo. La energía necesaria para ello hubo de tomar la prestada del Padre, préstamo que trae consigo importantísimas consecuencias. El superyo conservará el carácter del Padre, y cuanto mayores fueron la intensidad del complejo de Edipo y la rapidez de su represión, más severamente reinará después sobre el yo como conciencia moral o quizá como sentimiento inconsciente de culpabilidad. En páginas ulteriores exponemos de dónde sospechamos que extrae el superyo la fuerza necesaria para ejercer tal dominio, o sea, el carácter coercivo que se manifiesta como imperativo categórico. Esta génesis del superyo constituye el resultado de dos importantísimos factores, biológico uno y de naturaleza histórica el otro. De la larga indefinición y dependencia infantil del hombre y de su complejo de edipo, al que hemos relacionado ya con la interrupción del desarrollo de la libido por el período de latencia, o sea, con la división en dos fases de la vida sexual humana. Esta particularidad que creemos específicamente humana, ha sido definida por una hipótesis psicoanalítica como una herencia correspondiente a la evolución hacia la cultura impuesta por la época glacial. La génesis del superyo, por su diferenciación del yo, no es ciertamente nada casual, pues representa los rasgos más importantes del desarrollo individual y de la especie creando una expresión duradera de la influencia de los padres eterniza la existencia de aquellos momentos a los que la misma debe en su origen se ha causado infinitas veces al psicoanálisis de desatender la parte moral elevada y suprapersonal del hombre pero este reproche es injusto tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista metodológico. Lo primero, porque se olvida que dicha disciplina adscribió desde el primer momento a las tendencias morales y estéticas del yo el impulso a la represión. Lo segundo, porque no se quiere reconocer que la investigación psicoanalítica no podría aparecer desde el primer momento como un sistema filosófico provisto de una completa y acabada construcción teórica, sino que tenía que abrirse camino paso a paso por medio de la descomposición analítica de los fenómenos, tanto normales como anormales, hacia la inteligencia de las complicaciones anímicas. Mientras nos hallábamos entregados al estudio de lo reprimido en la vida psíquica, no necesitábamos compartir la preocupación que conserva intacta la parte más elevada del hombre. Ahora que osamos aproximados del análisis del yo, podemos volvernos a aquellos que, sintiéndose heridos en su conciencia moral, han propugnado la existencia de algo más elevado que el hombre y responderles. Ciertamente, y este elevado ser es el ideal del yo o super representación de la relación del sujeto con sus progenitores. Cuando niños hemos conocido, admirado y temido a tales seres elevados y luego los hemos acogido en nosotros mismos. El ideal del yo es, por tanto, el heredero del complejo de Edipo y con ello la expresión de los impulsos más poderosos del ello y de los más importantes destinos de su líbido. Por medio de su creación se ha apoderado el yo del complejo de Edipo y se ha sometido simultáneamente al ello. El superyo Abogado del mundo interior, o sea, del yo, se pone al yo verdadero representante del mundo exterior o de la realidad. Los conflictos entre el yo y el ideal reflejan, pues, en un último término, la antítesis de lo real y lo psíquico del mundo exterior y de lo interior. Todo lo que la biología y los destinos de la especie humana han creado y dejado en el ello es tomado por el yo en la formación de su ideal y vivido de nuevo en él individualmente. El ideal del yo presenta, a consecuencia de la historia de su formación, una amplia relación con las adquisiciones filogenéticas del individuo, o sea, con su herencia arcaica, aquello que en la vida psíquica individual ha pertenecido a lo más bajo, es convertido en la formación del ideal en lo más elevado del alma humana, conforme siempre a nuestra escala de valores, pero sería un esfuerzo inútil querer localizar el ideal del yo, aunque solo fuera un modo análogo, o como hemos localizado el yo, o adaptarlo a una de las comparaciones por medio de las cuales hemos intentado reproducir la relación entre el yo y el ello. No es difícil mostrar que el ideal del yo satisface todas aquellas exigencias que se plantean en la parte más elevada del hombre. Contiene en calidad de sustitución de la aspiración hacia el Padre, el nódulo del que han partido todas las religiones, la convicción de la comparación del yo con su ideal da origen a la religiosa humildad de los creyentes. En el curso sucesivo del desarrollo queda transfiriendo a los maestros y aquellas otras personas que ejercen autoridad sobre el sujeto el papel de Padre, cuyos mandatos y prohibiciones conservan su eficiencia en el yo ideal y ejercen ahora. En calidad de conciencia, la censura moral. La tensión entre las aspiraciones de la conciencia y los rendimientos del yo es percibida como sentimiento de culpabilidad. Los sentimientos sociales reposan en identificaciones con otros individuos basados en el mismo ideal del yo. La religión, la moral y el sentimiento social son contenidos principales de la parte más elevada del hombre constituyeron primitivamente una sola cosa. Según la hipótesis que expusimos en Totem in Tabú, fueron desarrollados filogenéticamente del complejo paterno la religión y la moral, por el sojuzgamiento del complejo de Edipo propiamente dicho, y los sentimientos sociales por el obligado vencimiento de la rivalidad ulterior entre los miembros de la joven generación. En todas estas adquisiciones morales parece haberse adelantado el sexo masculino, siendo transmitido después por herencia cruzada al femenino. Todavía actualmente nacen en el individuo los sentimientos sociales por superposición o los sentimientos de rivalidad del sujeto con sus hermanos. La imposibilidad de satisfacer estos sentimientos hostiles hace surgir una identificación con los rivales. Observaciones realizadas en sujetos homosexuales justifican la sospecha de que también esta identificación es un sustituto a la elección cariñosa de objeto, que reemplaza a disposición agresiva hostil. Al hacer intervenir la filogénesis que nos plantea nuevos problemas cuya solución quisiéramos eludir, pero hemos de intentarla, aunque tememos que tal tentativa ha de revelar la insuficiencia de nuestros esfuerzos. ¿Fue el yo o el ello de los primitivos lo que adquirió la moral y la religión, derivándolas del complejo paterno? Si fue el ello, ¿por qué no hablamos sencillamente de una herencia dentro de él? Y si fuese el ello, ¿Cómo conciliar tal hecho en su carácter? Será quizá equivocado extender la diferenciación antes realizada entre el yo, el ello y el superyo a épocas tan tempranas. Por último, ¿no sería acaso mejor confesar honradamente que toda nuestra concepción de los procesos del yo no aclara en nada la inteligencia de la filogénesis ni puede ser aplicada a este fin? Daremos primero respuesta a lo más fácil, no solo en los hombres primitivos sino en organismos aún más sencillos nos es preciso reconocer la existencia de un yo y de un ello, pues esta diferenciación es la obligada manifestación a la influencia del mundo exterior, hemos derivado precisamente el super -yo de aquellos sucesos que dieron origen al totemismo, la interrogación de si fue el yo o el ello, lo que llegó a ser las adquisiciones citadas queda pues resuelta en cuanto reflexionamos que ningún suceso exterior puede llegar a ello sino por la meditación del yo que representa en él al mundo exterior pero no podemos hablar de una herencia directa dentro del yo se abre aquí el abismo entre el individuo real y el concepto de la especie tampoco debemos suponer demasiada rígida la diferencia entre el yo y el ello olvidando que el yo no es sino una parte del ello especialmente diferenciada los sucesos del yo aparecen al principio no ser susceptibles de constituir una herencia, pero cuando se repiten con frecuencia e intensidad suficientes en individuos de generaciones sucesivas, se transforman, por decirlo así, en sucesos del ello, cuyas impresiones quedan conservadas hereditariamente. De este modo, abriga el ello en sí innumerables existencias del yo, y cuando el yo extrae del ello su super no hace quizá sino resucitar antiguas formas del yo. La historia de la génesis del superyo nos muestra que los conflictos antiguos del yo son las cargas de objeto del ello. Pueden continuar transformados en conflictos con el superyo, heredero del ello. Cuando el yo no ha conseguido por completo el sojuzgamiento del complejo de Edipo, entra de nuevo en actividad su energía de carga procedente del ello, actividad que se manifestará en la formación reactiva del ideal del yo. La amplia comunicación del ideal del yo con los sentimientos instintivos inconscientes nos explica el enigma de que el ideal pueda permanecer en gran parte inconsciente e inaccesible al yo. El combate que hubo de desarrollarse en los estratos más profundos del aparato anímico, y al que la rápida sublimación e identificación impidieron llegar a su desenlace, se continúa ahora en una religión más elevada, como el de la batalla contra los unos, pintada por Kaulbach.